Well, happy Sabbath. Feliz sábado. All right. Well, I know there's more English folks here. Happy Sabbath. Yo sé que hay más personas que entienden inglés. Feliz sábado. Y feliz sábado a mis hermanos. And happy Sabbath, brothers. <laughs> We're gonna switch up, brother Freddy. Let's see how we can do. Vamos you know, a ver cómo hacemos aquí este experimento. <laughs> Interpreting isn't always easy, is it? Traducir no es fácil. Tell me about it. <laughs> it's true. It's true. It's true. What a blessing it is to be in the house of God. It's una bendición estar en la casa de Dios. And to be in the house of God with so many people from different cultures, ethnicities, countries. Y estar en la casa de Dios con personas de tantas nacionalidades, nacionalidades, lenguas, muchas personas diferentes. Do you imagine that's what heaven's going to be like? Usted se imagina que así va a ser el cielo? And we're not even everybody who's going to be there. Y todavía aquí no estamos todos los que vamos a estar allá. There's a whole bunch of other cultures and ethnicities who will be in heaven. Hay una gran cantidad de otras personas de otras culturas de otros países que van a estar en el cielo. That's the beauty of the gospel. Esa es la belleza del evangelio. It's not just for one person. No es solamente para una persona. Or for one people. O para un grupo de personas. But we were asked to bring the gospel to the entire world. Pero Dios nos pidió de llevar el evangelio a todo el mundo. Uh, pastor Vijamil and myself would like to read uh, from our bulletin if you had it here today, because it kind of gives us a picture of who makes up the Seventh Day Adventist people in Wayne County. Nosotros el pastor y yo vamos a leer del. del boletín, si lo pueden mirar, vamos a leer porque este esta parte del boletín en la parte de atrás donde dice bienvenidos nos da una idea de solamente en este condado de Wayne cuántas personas hay en la iglesia de diferentes lugares. It reads, The, the Seventh Day Adventist Church in Wayne County is composed of eight congregations. La Iglesia Adventista del Séptimo Día del Condado de Wayne Aquí hay ocho congregaciones. Two conferences Dos conferencias with services in three languages. I went to the Spanish. I'm sorry. This is the difficulty of it all. I went to reading your Spanish. <laughs> with. Go back to English. Back to English. <laughs> back to English. I'm supposed to take care of the Spanish. <laughs> thank you, thank you. All right. With over... Then 800 members representing over 15 countries. And today we join once again as one to praise our Lord. Yo, yo. Go ahead, clap for Jesus. I know, I, I know we don't all agree with clapping, but I'm going to tell you something. If we can clap at a concert, we can clap at a ball game. We can clap for our favorite soccer team. You better be willing to clap for your savior. Amen. Yes, sir. You're not clapping for Eso no me. Lo tengo que traducir. <laughs> You're not applauding for me. Estamos aplaudiendo para el Señor que lo merece más que cualquier otra persona Amen. en el mundo. Él dice, "Estamos reunidos aquí de todos esos países, nacionalidades como uno alabando el nombre de Dios. Y no solamente como uno alabando y glorificando. Y si hay iglesias y culturas que aplauden, si aplaudimos para un equipo de fútbol, para personas en esta tierra, ¿por qué no aplaudir y darle la honra al Rey de reyes y Señor de señores?" That's it. That's it. I'm so grateful to be here, but before we get into the word of God. Estoy muy agradecido con Dios de estar aquí, pero antes de entrar al mensaje, Let's ask the word, Jesus, vamos a pedirle a Dios la palabra, a Jesús, to have his way in us today. que trabaje en nosotros hoy. Let's bow our heads. Vamos a inclinar el rostro: Father in Heaven, Padre que estás en el cielo, what a wonderful God we serve. Qué Dios maravilloso al que servimos. Father, you know. Dios tú conoces. Our hearts. Nuestros corazones. Some of us are here out of tradition. Algunos estamos aquí por la tradición. Some of us are here because we are struggling to walk with you. Algunos estamos aquí porque estamos teniendo problemas para caminar a tu lado. Some of us are here because we love being together. algunos estamos aquí porque amamos dar a ti. but whatever the reason, pero cualquiera la razón we're here seeking you. estamos aquí para buscar de ti. padre, mi oración, is es that you would fill this place, is que tú llegues este lugar, and that not a single heart would leave this place. y que no que ninguna sola persona vaya de este lugar, Without your spirit having touched sin que tu lives. espíritu haya tocado su corazón. Father, I step back Padre, yo doy un paso atrás and give you permission to be in front. y te doy la autoridad para estar al frente de mí. Guide us now. Ayúdanos in Jesus name. en Cristo Jesús. Amen. Amén. I'm going to tell you, I've been praying about this whole Spanish-English thing all morning. Because de de it's hard hearing two languages that you both understand porque, and speak. And not switch it up in your own mind. Y tratar de que no te For young people like me, we call it Spanglish, you understand? Para las personas nuevas lo llamamos Spanglish. Yeah, that's it. My cousins always laugh at me Puerto Mis primos siempre se ríen de mí allá en Puerto Rico. Because I throw it all together. Porque yo hablo todo junto en inglés you y español. Create your own language. Entonces tú haces tu propio idioma. But we're not here to talk about me. Pero yo no estoy aquí para hablar acerca de mí. We're here to talk about Jesus. Estoy aquí para hablar de Jesús. Because there's no other reason for being in the church than Jesus. You may have your reasons. Tú tal vez puedes tener tus razones. You may think you're here because of the Sabbath. Tal vez tú piensas que estás aquí por causa del sábado. Maybe you're here because, wow, you learned what happens when you die. Tal vez estás aquí porque, wow, de repente aprendiste qué pasa cuando tú mueres. But I'm gonna tell you something. Pero te voy a decir algo. There is only one reason for being a church. Solo hay una razón para que la iglesia exista. And that is because of Jesus. Y es causa de cristo jesús jesus was a selfless man jesus fue un hombre no egoísta he lived for others él vivió una vida para los demás the very fact that he came to this earth El verdadero hecho de que él vino incluso a esta tierra es la realidad que nos muestra que él nunca vivió para sí mismo, pero que en cambio él siempre ha vivido para su creación, para sus criaturas. People didn't always understand, Jesus. La, las personas nunca lo entendieron siempre a él He was beyond understanding oftentimes. y muchas veces está más allá de lo que podemos entender lo que es él in fact as crowds would listen to Jesus speak de hecho mientras las multitudes escuchaban hablar a Jesús they stood in awe ellos se sorprendían Because he didn't talk like others, porque él no hablaba como otras personas. He didn't preach like others, él no predicaba como otras personas. He didn't pray like others, él no oraba como otras personas. And everything he did, lo que hacía, was for the benefit of mankind. era para el beneficio de la humanidad. Everyone sat Muchas personas, incluso líderes del pueblo de Dios, se sentaron y vinieron a cuestionar los motivos de Jesús. Of course, wouldn't you and I? Tal vez nosotros no lo habríamos hecho. Todavía vivimos en un mundo donde nosotros cuestionamos a otras personas y sus creencias. We live in a that that's all we're doing de hecho vivimos en un país donde eso es lo que estamos haciendo últimamente, cuestionándonos. Tal vez siempre estamos tratando de entender qué es lo que hay en el corazón de las demás personas. Yet the only one who knows the heart y aún así, el único que conoce el corazón es, Jesus. es Jesús. The scribes and Pharisees couldn't stand him. Los escribas y los fariseos no podían soportarlo. My members have heard me say all day long, every day, they sought to discredit him. De hecho, todos ellos, todo el día, estaban solamente pensando cómo hacerlo quedar mal. In fact. He could do tons of miracles in a day. Tal vez incluso él podría hacer cantidades de milagros en un solo día Y aún así ellos todavía iban a cuestionar a Jesús y preguntarse si en realidad él era quien decía ser. It's wild for me because I don't know about you, but sometimes even I in my experience have asked him for a sign. Incluso es duro tal vez para mí porque en mi experiencia personal muchas veces yo también le he pedido a él una señal en mi vida. I want some sort of proof. Quiero prueba, alguna prueba. That is real. De que Él es real. That he cares. De que a Él le importa. That he has it all under de que Él tiene todo bajo control. And sometimes algunas veces it feels like he doesn't give that sign. siento que en realidad Él no da esa señal. ¿Alguna vez has sentido eso? ¿Alguna vez has sentido que Dios... That God has not given you the sign you wanted. Que Dios no te ha dado la señal que tú pedías, la prueba. The, the answer you wanted. La respuesta que tú querías. In the time you wanted it. En el momento en que tú la pedías. Imagine. Imagina. Jesus had just finished feeding over 4,000 people. Imagina que Jesús acababa De alimentar más de cuatro mil personas. La Biblia nos dice que ese grupo era un grupo mezclado de personas, muchas personas diferentes. Really, that's from the pen of inspiration en that realidad, we're told that. Es de la, del espíritu de profecía donde conocemos ese detalle. You had unbelievers there. Tenía personas en ese grupo que no eran creyentes. And you had there. También había creyentes ahí. And as Jesus looked at the multitude. Y mientras Jesús miraba a esa gran multitud, él sintió compasión no solamente por su experiencia espiritual, but their physical experience. Pero también por su experiencia física. They were hungry. Ellos tenían hambre. Anybody here hungry? ¿Hay alguien aquí con hambre todavía? If you're a good Adventist, you didn't eat breakfast this morning. Because no you know, mañana. Adventists don't eat breakfast on Sabbath morning. We just throw something together sometimes. No en la Solo hay cosa. We do our breakfast on Sunday. Amen. Buen el domingo. Amen. Yeah, yeah, whatever that breakfast is, right? Sí, cualquier desayuno but que they es. were hungry. They had been listening to Jesus all day. Pero ellos estaban hambrientos. Habían estado escuchando a Jesús todo el día. ¿Te imaginas tú estar aquí sentado escuchando un sermón todo el día? Sí. Algunos de nosotros no duramos ni 15 minutos. Like, mm, smell that food. Ahí estamos mirando el reloj. Mm, huelo la comida. Yeah. It's time to eat. Hora de comer. Bueno, well, Jesús felt that, and he looked at his disciples at, as he had done the first time. Así que Jesús sabía eso y él miró a sus discípulos y tal como lo había hecho en la primera vez, he looked at them and said, los miró Let's, y give les dijo, so "Let's give them some." Let's give them some meat. Los miró y les dijo, "Vamos a darles comida, algo de comer." And the disciples acting like they had never seen the first miracle. Y los discípulos actuando como si ellos nunca hubieran visto el primer milagro que ya se había hecho. Look at Jesus and go. Miran a Jesús sorprendidos. For real? Y le dicen, ¿de verdad? You realize we only have a little bit of food. ¿Tú te das cuenta, no te das cuenta que solo tenemos un poquito de comida? Man, I imagine Jesus being like, "Give me that." Y yo me imagino a Jesús diciéndole, eh, dame eso." Give me that. Dame eso. Let's pray. Vamos a orar. And he blesses the food and the food gets multiplied. Y él pide por la comida, bendice los alimentos y la comida se multiplica. And no one leaves hungry. Y nadie se va con hambre. No one. Nadie. See that's the reality of Jesus. Esa es la realidad de Jesús. If you're willing, si tú deseas, no one ever has to leave in want. Si tú deseas nadie nunca tiene que irse en qué? Because En hambre. Because Porque my Jesus satisfies all my longings. Porque mi Jesús satisface todos los deseos que yo tengo. He only seeks for us to give him the chance solamente que él busca que nosotros le demos a él la oportunidad de hacerlo. But guess what? Pero adivinen qué. Él hace el milagro y cuando llegamos a Mateo capítulo 16. Los grandes líderes religiosos. Los que conocían la palabra de Dios. Los que tenían el espíritu de profecía. Los que sabían. La verdad. There's nobody like that here today, right? Tal vez no hay nadie así en they este lugar. Come up to Jesus ellos vinieron ante Jesús. And they say, y ellos dijeron: give us a sign. "Danos una señal". Really? Really? De verdad. Tú solamente si tienes unos panes y unos pocos peces, eso es todo lo que tienes. And you fed, give or take, eight y con eso solamente alimentas aproximadamente 8 mil personas. ¿No sería esa una señal suficiente para ellos? ¿Cuánto más tenía que mostrarles Jesús? Si alguien era ciego. Y cuando ellos se encontraron con Jesús... Jesús les devolvió la vista. was Había un hombre antes incluso otro milagro que Jesús sanó. Él era un sordo mudo y Jesús. His tongue, tocó su lengua. Put his in his ears, puso su, su dedo en, en el oído. Said, open up. Y le dijo, que sean abiertos. And the dude could Talk. y entonces el mudo pudo hablar He could hear. pudo oír wow wow y todavía estos fariseos estaban como hmm, será que eso sí es una señal I'm not so sure you're real. tal vez no estamos seguros de que es eres real I, mean, I, know I ate some bread and some fish Tal vez yo sé que comí algo de pan y peces. Pudo haber sido un sueño. You know, maybe it was fish. Tal vez era pescado de mentiras vegetariano. That's an interesting way of putting you're getting, it. You're getting me in trouble, man. <laughs> <laughs> Isn't it amazing that they still question? Show us a sign, and you know what Jesus says? no es sorprendente que la, lo que la palabra de dios dice acerca de jesús y aún así no creen and, and he looks at the Pharisees and says, y él mira a los fariseos y les dice sky, sky, cuando miren ustedes al cielo you can tell tú puedes decir what tomorrows gonna be like Tú puedes incluso predecir cómo va a ser el día de mañana. Whether it's going to be a sunny day, si va a ser un día soleado, right? Or whether it's going to be a cloudy day, o si va a ser un día nublado, right? Sí, I mean, correcto. he said, you guys know how to do it. Ustedes, él mismo les dijo, ustedes incluso saben predecir eso y lo saben hacer. But you can't recognize the time. Pero ustedes no pueden reconocer el tiempo en el que están viviendo. Se pueden imaginar que hoy nosotros vivimos en un mundo donde todo está en caos. Incluso el clima ha perdido toda conciencia. La sociedad ha perdido la razón. Incluso actuamos nosotros las personas como que no sabemos hablar con las demás personas. Black, white, hispanic, afroamericanos, blancos e hispanos. Whether it be Asian. asiáticos. We all have our ways of doing things. Todos tenemos nuestra manare, manera de hacer las cosas. And so I'm always looking at you y siempre estamos mirando a los demás. Pensando si tan solo tú supieras cómo hacerlo bien. It's the world we're in. Es el mundo en el que vivimos. In the job

Y muchas veces, adivinen, ese ambiente dañino que no está correcto está en este lugar. Y no estoy hablando de la iglesia de Monte Olivo porque tal vez estamos diciendo, no, eso no pasa en mi iglesia. Yeah, you know what I'm talking about pero sí sabemos de qué estamos hablando We see the world cold. nos damos cuenta de que el amor se está enfriando en Matthew 24 jesus told us en mateo 24 jesús nos dice that as the love of many would grow cold, que mientras el amor de muchos se enfría a need would arise for a people who rise above una necesidad se levantará de un pueblo que sea, y se, que sea y actúe y se levante por encima de todos los demás. And you know what? ¿Y saben qué? Some of us are still for a sign. Muchos de nosotros todavía estamos esperando por una señal de Dios. Like, well, Muchos de nosotros estamos esperando, algunos incluso pensamos, eh, tengo mucho tiempo, todavía estoy joven. Some of us don't feel that young anymore and we know we don't have that much time. Tell me about it. <laughs> Muchos de nosotros ya no nos sentimos tan jóvenes y pensamos que ya no tenemos tanto tiempo. But the reality is the entire world is groaning. Pero la realidad es que el mundo entero está lamentándose y sufriendo. Awaiting the redemption of the sons and daughters of God. Esperando aquel mensaje que será traído por los hijos e hijas de Dios. La pluma inspirada nos dice acerca de los discípulos. Que los discípulos pensaban que Jesús debería darle a esas personas una gran señal. After all, you got guys like James and John En the grupo Tal vez incluso en ese grupo tenemos personas como Santiago y Juan. When by a town, que pasaban por un pueblo. Y no querían que Jesús se quedara con ellos allí. James y John was like, I got a sign. Y Santiago y Juan decían, Yo tengo una señal. Ellos Je Jesus, if you want, we'll call down that fire. Si tú deseas y ellos no quieren escuchar, que caiga fuego. We'll Quémalos a todos. Yeah, we don't have to wait till you return the second time. We can do this now. No tienes que esperar a que tú vengas por segunda vez para quemarlos. They Quémalos Jesus, ya. They Jesus to give a sign. Ellos incluso querían que Jesús diera grandes señales. Pero, ¿yo think Jesus was about to give a sign to a group of people that he had already done so much for? pero ustedes creen que jesús le iba a dar grandes señales a un grupo de personas a quien él ya les había dado grandes maravillas y cosas When the greatest sign in the world cuando la señal más grande en todo el mundo was that people's hearts were being changed. era que los corazones de esas personas estaban siendo transformados hearts were being melted. los corazones estaban rindiendo people were beginning to love one another las personas ahora empezaban a amarse los unos a los otros people were beginning to understand each other muchas personas ahora empezaban a entenderse unos a otros to be understanding de poderse comprender is to be christian poderse entender es ser cristiano you see the world teaches that to be a true follower of jesus if you're going to follow his teachings La, el mundo nos enseña en realidad que si usted es un verdadero seguidor de cristo y si quiere seguir sus enseñanzas you want to accept everything tú tienes que aceptar todo but god hasn't asked us to accept everything pero dios no nos pidió que aceptemos todo but he has asked us to be understood pero él sí nos pidió que entendamos a todas las personas. To think before we talk. Pensar antes de hablar. To listen more than we have something to say. Escuchar más de lo que tenemos que hablar. Porque al final del día, todos son corazones. Muchos. are on the verge of growing cold. Muchos de esos corazones están al borde de ya enfriarse completamente. And the world sees it. Y el mundo lo ve. And why would the world be attracted? ¿Y por qué el mundo sería atractivo to what they already have? Para lo que ya ellos tienen. No tendría sentido. Why? ¿Por qué? So Jesus takes his disciples and this is where I want you to focus on. Entonces Jesús lleva a sus discípulos y en esto es donde quiero que nos concentremos. And while they're walking together. Y mientras están caminando juntos. Up to Caesarea Philippi. Hasta Cesarea de Filip. Fili a uh, place Filipe. full of non-believers. Cesarea de Filipo un lugar lleno de no creyentes. All them heathen folk. todas las personas despreciadas. And Jesus at his and asked this y Jesús mirando a sus discípulos hace esta pregunta. en Matthew 16:13, Mateo 16, 13. Jesus says, Who Jesús dijo, do men say Pregunta, ¿quién dicen los hombres? That I am? que es el Hijo del hombre. In a world of unbelievers, en un mundo de no creyentes, unbelievers, no creyentes, in the midst of, quote, quote, believers. en el medio incluso de entre comillas algunos creyentes. <laughs> you ¿Se pueden imaginar? Who do men say Él pregunta quién dicen las personas que soy yo. ¿Saben que los discípulos ese día se, di se tuvieron que dar cuenta que la mayoría de personas no tenían idea. Nadie sabía quién era Jesús. De hecho, ellos, ellos respondieron They answer very clearly in verse 14. Ellos respondieron claramente en el versículo 14. Some say John the Baptist. Unos dicen que eres Juan el Bautista. Some Elijah. Otros Elías. And others Jeremiah. Otros Jeremías. Or one of the prophets. O alguno de los profetas. No one knows. Nadie sabe. Everyone still waiting for a todos todavía esperando por una gran señal. The very people of God. La misma persona, el mismo pueblo de Dios. lost sight of God. Habían perdido la vista. most Y la señal más importante. La pregunta más importante. Había pasado por ahí había sido ignorada. Entonces Jesús ahora se voltea a sus discípulos y les dice: si ellos no saben quién soy, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Church, Church listen. Escucha, Iglesia. Nosotros vivimos en un mundo que en realidad no conoce a Jesús. Y si tú no conoces quién es Jesús, y si tú no puedes responder esa pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Entonces no tienes nada para dar. You're void. Estás vacío. Empty. Completamente vacío. Lost. Perdido. But you know what I love about Jesus? Pero saben por qué yo amo. ¿Qué amo acerca de Jesús? He's all about lost people. Que Él ama a las personas perdidas. He's all about people who say I don't know que él ama y da todo por aquellas personas que dicen yo no sé He's all about people who say I'm not sure yet él da todo por las personas que dicen no te conozco o no estoy seguro todavía because one thing about my jesus porque una cosa acerca de mi jesús es never gives up es que él nunca se da por vencido. His love is relax su amor perdura para siempre. You Tú nunca puedes llegarte a llenar o absorber demasiado del amor de Dios. And Peter, one of the disciples, Pedro, uno de sus discípulos, looks Mira a Jesús y le dice, You Tú eres el the Cristo. El the Mesías. That's what Christ means. Eso es lo que significa la palabra Cristo. The Son of the Living God. El Hijo del Dios viviente. Wow. Wow. Amén. Out of all the followers of Jesus. De todos los seguidores de Jesús. Only 12 of them. Solo 12 de esos discípulos. We're beginning to get it apenas estaban empezando a entender Peter was the Pedro era el que siempre hablaba But he wasn't the only one who understood. pero él no era el único que entendía que no entendía there was something special about those 12 men. Era algo, había algo especial acerca de esos 12 hombres. Ellos no entendían todo acerca de Jesús. Ellos no entendían la misión completa. Tal vez ni siquiera sabían cómo hablar bien, Act right. actuar bien, Think right. pensar bien, Dress right. vestirse bien. Pero they knew Pero una cosa sabían, that this jesus que este Jesús was more than just a good man buen hombre solamente era más que un profeta él era el dios el hijo del dios viviente. Dios mismo en esta tierra y la verdad es que no lo descubrieron porque eran personas mejores que los que estaban allá afuera they discovered it Lo descubrieron. Because of their willingness of heart Porque su deseo de corazón to say, I'm not sure, de decir, Yo no estoy seguro. but Holy Spirit. guide me Pero Espíritu Santo guíame. They were willing for the Spirit of God. Ellos estaban anhelando y deseando el Espíritu del Señor. To motivate their hearts and their minds. Para mover y motivar sus corazones y sus mentes. And when they answered, Jesus said these words. Y cuando ellos contestaron la pregunta, Jesús les dijo. Jesus blessed are you, Simon Bar Jonah. Jesus answered. Jesús les contestó. Bendito, dichoso eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló carne ni sangre. Sino mi Padre que está en los cielos. Y también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca. I will build my church. Edificaré mi iglesia. the gates of Hades shall not prevail against Y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella ¡Wow! now you, you got to understand how this sounded. Tienen que entender cómo suena esto. Because some people think Algunas personas piensan Que Jesús miró a Pedro. Y le dijo Tú eres esa piedra. And I'm gonna found my on you. Y voy a fundar mi iglesia sobre ti. But in the original language, it is not so. Pero en el idioma original no es eso lo que dice. In fact, Jesus at him and said, en, en realidad Jesús miró a Pedro y le dijo: "You are Petros." Tú eres Now Jesus gave him that name by the way le dio ese nombre. and in that word in the Greek means a smaller rock y esa palabra en el griego significa una piedra pequeña not the smallest stone no la más pequeña but a smaller rock pero una piedra pequeña And he looked at him and, 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 and I imagine Jesus saying to Peter, Y Jesús lo miró y me imagino diciéndole a Pedro, You're strong. Tú eres fuerte. You're committed. Tú estás comprometido. But that's not enough. Pero no es suficiente. And he looked at him and said, Lo miró y le dijo, You may be a small rock. Tal vez tú eres una piedra pequeña. But I'm founding my church. Pero yo estoy fundando, estableciendo mi iglesia. On the Petra. En la piedra. Petra en Greek, Petra en griego. Piedra. Signifies a cliff. Significa una gran roca, cliff big rock en such an extent you can't pick it up and throw it una piedra que tú no puedes una montaña hecha de piedra no la puedes levantar y tirarla esa piedra the only thing you can do with that rock lo único que tú puedes hacer con ese tipo de piedra is build on it es construir sobre ella and peter said pedro dijo you may be strong in your mind Tú puedes ser fuerte en mí. You tu may mente. be committed in your mind. Tú puedes estar comprometido en mí. But tu mente. my church is not founded on who you are. Pero mi iglesia no está fundada en lo que tú eres. My church is founded on who I am. Él dijo, mi iglesia está fundamentada en quién soy yo. Who I am? ¿Quién ¿Quién soy Jesus, yo? the rock. Jesús la roca. The Cornerstone la piedra de la fundación on who I am sobre quién soy yo and my, your relationship to me y en quien tu relación conmigo is what will make one church. es con lo que vamos a hacer una sola iglesia no tres iglesias no Eight churches no ocho iglesias. Not a thousand churches no mil iglesias. Not a black church no una iglesia Not an English Morenos. church no una iglesia not a igles. Hispanic church No una iglesia hispana but one church pero una sola iglesia. connected by only one blood. Conectada por una sola sangre, la sangre de Cristo Jesús, quien nos liberó. Está bien, la si quiere aplaudir. De Jesús, la sangre de Jesús que nos une, la sangre que une el pueblo de Dios. Yo escucho personas que dicen: "Yo sigo a Jesús, pero no necesito una Pero ¿qué?

Dios no llamó para que saliera del pecado solo a una persona. the image of God. Él llamó a todos los que tienen la imagen de Dios. Which goes beyond any Que va más allá de cualquier cultura y raza. And he said. Y él dijo. In one question alone una defines your relationship to me, define tu relación conmigo, and your relationship to each other y tu relación el uno con el otro. Who do you say? That I am dicen ustedes que soy yo. Who is Jesus to you? ¿Quién es Sometimes it's easy that if I walk up to a good Adventist and ask them who's Jesus. We have a good spiritual answer, right?: Tenemos siempre una muy buena respuesta espiritual, ¿verdad? He is my Él Savior es, Él es mi Salvador who sanctified me. Quien me santifica, Who died on the cross of Calvary quien murió en la cruz del Calvario, and has me. y me ha redimido. I want to tell you Quiero decirte algo. The to that la respuesta a esa pregunta es no, no, es una pregunta enlatada que has heard desde que que tal vez tú escuchaste desde que llegaste aquí. Esa es una pregunta muy personal. Si alguien me preguntara a mí, ¿quién es tu esposa? ¿Qué diría yo de ella? ¿Estamos casados? No. No. I'm the only one who can intimately answer that question. Yo soy la única persona quien puede responder a esa pregunta íntimamente. Because she's my wife. Porque ella es mi esposa. She's not your wife. That's right. She's my wife. That's your wife. Yeah, not mine. That's right. Amen. Amen. That's right. That's one of the things Jesus taught, right? Husband of one wife not multiple wives Dios dijo, That's just a esposa, side note no, no. All right? it's not about having a wife here and having a wife in another country no you know i know what i'm talking about y saben de qué estoy someone be talking about two families in two different places Tal vez tenemos, mm. hay que dos en dos talking about hallelujah y a Dios, hallelujah I, I, Only people who truly know Jesus. Solo personas que en realidad conocen a Jesús. Only those who have walked with Him. Y solo los que han caminado con él. Talked with Him. Hablado con él. And told Him how you are His own. Y, pedí, y, y, y haberle dicho cómo ustedes lo consideran que él es de ustedes, propio de ustedes. And the joy. Y el gozo. We share. Que nosotros compartimos. As we tarry. As mientras nosotros compartimos. As we, as we wait there. A, mientras esperamos. None other can ever, ever. Nadie más truly know. puede nunca entender. And I want to close with one one last verse of scripture and then a quote from, leer para otra from parte spirit de of prophecy i want you to turn to the book of ephesians ephesians que que ephesians as you're there this is important Es importante, ya estamos allí, Efesios. 3. Capítulo 3. Verse 14. Versículo 14. Efesios 3, 14. Look at Paul's statement of faith. Miren la declaración de fe de Pablo. His answer to the question. Su respuesta a la pregunta de quién es Jesús verse 14 of Ephesians 3. Efesios 3:14. For this reason, por esta causa, I bow my doblo mis rodillas, to the Father, ante el Padre, of our Lord Jesus Christ. Y de nuestro Señor Jesucristo. From whom the whole family in heaven, de quien toma nombre toda la familia de los cielos, and earth, y de la tierra, is named, su nombre I want to pause there for a moment and just say something. It don't matter whether you accept him or not. You still have a part of his name. Todavía usted tiene parte del nombre de Dios. Because you're not an accident. Tú no eres un accidente. You didn't just show up. Él no you tú might no. have surprised your parents when you did. Cuando viniste sorprendiste a tus padres. Ya, yeah, cuando naciste, cuando naciste, wow. right? You might have surprised your parents. Tal vez sorprendiste a tus padres cuando naciste. But you didn't surprise the daddy of the heavens. Pero no sorprendiste al padre que está en el cielo. He knew you were coming. Él sabía que tú venías. And he calls you by name. Y él te llamó por nombre. He carries your tears in his bottle él lleva tus lágrimas con él muy cerca de y tu nombre está en la palma de su mano a mother might forget her child no hay madre que nunca olvide su hijo however aunque he will never forget you Puede pero él nunca te Verse 16, verso 16. That he would grant you according to the riches of his glory to be strengthened with might through his spirit in the inner man. Para que arraigados y fundados en amor, that Christ may dwell in your hearts podamos comprender bien, through faith. versículo 17 que habite cristo por la fe en vuestro corazón That you being rooted and grounded in love. para que arraigados y fundados en amor yo quiero que entiendan no solamente es estar fundamentados en la verdad because true love Because, porque verdadero amor always leads to truth siempre nos lleva a la verdad pero algunas veces queremos llegar al amor a través de la verdad But Jesus said, I am the way. pero jesús dice yo soy el camino the truth la verdad and the life. y la vida sigamos may be able to comprehend verse 18 with all the saints versículo 18 podáis comprender bien con todos los santos what is the width la anchura and length y la longitud and depth la profundidad and height y la altura to know the love of christ del amor de cristo which passes knowledge el cual va más allá y cual con ese amor supera todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios now to him who is able aquel que es poderoso to do exceedingly abundantly above all that we ask or think para hacer infinitamente más que todo cuanto pedimos o entendemos, according to the power that works in us, por el poder que opera en nosotros, to him be glory, a Él sea la gloria, in the church, en la iglesia, by Christ Jesus, en Cristo Jesús, to all generations, en todas las generaciones, and ever. por los siglos de los siglos. Amen. Amén. And as we close I'll ask you this question. Y mientras concluimos quiero preguntarles. If you truly want to be a part of the true church. Si tú en realidad deseas ser parte de la verdadera iglesia. How willing? ¿Cuánto deseas? Are you letting God, cuánto deseas permitir que Dios perform the greatest miracle? that could ever be given que dios realice el más grande milagro que él pueda hacer which is el cual es to root de poner la raíz and ground you y de aferrarte a ti in his love en su amor it doesn't matter how other people have treated you No importa cómo otras personas te han visto, te han tratado. Other people can't save you. Otras personas no te pueden salvar a ti. No one can love you like Jesus. Y nadie te va a amar como te ama Dios. Because only He knows you best. Porque solo Jesús te conoce bien. The church Jesus founded. La iglesia que Jesús estableció is grounded in the love of God. está fundamentada en el amor de Dios and as a result is the pillar and ground of truth y por lo tanto está establecida en la verdad como su fundamento i don't want to leave this no quiero terminar esta convocation without giving you the chance to respond to Jesus today Sin dar la oportunidad para que tú respondas a Dios hoy. You may not be totally sure, Tal vez no estás seguro completamente. Pero lo único que te voy a pedir hoy es, deseas tú darle una oportunidad Will a Jesús. You honestly give him the chance? Tú en realidad, de manera sincera. Le darías una oportunidad a él hoy. This will be hard to translate, but will you give him the chance? Le darías una oportunidad. To blow your mind. <laughs> to blow your mind. Una oportunidad wow. de hacer algo que tú nunca te imaginas. Hey Amen, that's it. You gotta pay me I extra. know there's someone here who wants that chance. Hay alguien aquí que quiere esa oportunidad. You may not have expected. Jesus, to meet you at church today. Tal vez no esperabas que hoy te ibas a encontrar en este lugar con Jesús. But where else do you think He comes? Pero a dónde más tú crees que está Jesús? He comes where His people are. El viene donde están su pueblo. The church hijos. are the called out ones. La iglesia son los que fueron llamados por él. And they are brought together under one body. Y somos traídos juntos en un solo cuerpo. With one head, con una cabeza. It's not the pastors, y no es la cabeza del pastor. It's Jesus. Es Jesús. If you've encountered Jesus today, si tú hoy entregas a Jesús, le das una oportunidad. If you've encountered him today, si viniste a encontrarte con él hoy. Y tú quieres dar esa chance. Y tiene, y quieres darle a él esa oportunidad. Would you come and join me right here? Podrías venir aquí y unirte a mí. Right here. Aquí el. Yo estoy aquí porque también yo quiero darle una oportunidad a Él obre en mi vida. Every day I beg him Todos los días le pido a él. And I tell him, y le digo tienes la oportunidad de sorprenderme de hacer algo maravilloso estoy dándole a dios esa oportunidad estoy dedicando tiempo en la palabra para escuchar su voz le doy la oportunidad hablando con él en oración the chance le doy la oportunidad By laying every aspect of my life before Him, poniendo todo lo que hay en mi vida ante él. My relationships, mis relaciones. My house, mi casa. My job, mi trabajo. Everything, my finances, todo, mis finanzas. My dreams, mis sueños. I give them all. Todos los doy a él. So I invite you. If there's someone here, I want sí. you to come up. Join me. Te invito, hay aquí que venir. I, I, I want someone. Unirse. I know someone here Unirse wants aquí. to join. And some people today go, "I don't want to stand up." That's embarrassing. And I'm going to sit here going, "I'm going to tell you, <laughs> if you're embarrassed, you really don't know me." Si hay alguien aquí que quiere venir, yo lo estoy esperando. Y si tú estás pensando que no te puedes parar porque te da vergüenza, si tú Si a ti te da vergüenza, no me conoces en realidad. Yeah, because if you knew me, si me conocieras a mí, you know I'm for real when I'm down here. Yo en realidad sabrías que estoy aquí porque en realidad lo necesito. Because I'm not everything I should be. Porque no soy todo lo que yo debería ser. But I guarantee you, Pero yo te garantizo. I'm not what I used to be. Que ya no soy lo que era antes. And I'm waiting for him to take me further. I trust him with my character. I don't trust you with my character, I trust him. No confío en ti, mi vida, pero sí la confío en él. Is there someone else who wants to give him that chance? Someone else, some of y'all are stand, amen. standing, amen. I, I wish Amén. I could reach out and slap a whole bunch of you up there and say, amen. Someone a else, estés. someone else, if you want to come. Si come to venir, the front. Come to the front. Don't leave this special convict. This is special. We do it once a year. una Once a year we get to come together and be one and put aside all the conference boundaries and all that other stuff that doesn't matter. Una vez al año venimos juntos como una familia sin pensar de qué iglesia o conferencia. Pongan todo eso a un lado. Hoy es la oportunidad. To be one church. De ser una iglesia. One church. Una iglesia. You're coming. Más? I do. I was just gonna tell you. Grab the hand of someone next to you. Is there anyone else who wants to join us up front before we have a time of prayer? I, I want to invite.

Well, there's a song that I know many of my culture know. Hay un canto que yo y en mi lo it's the song Renuevame. Do you know it? El canto, now, some of you in English are going, I don't. Los que dicen, no, tal vez but no. we have the translation. Found en, it. La supposed to be on the screen, my no. understanding is. Spanish first, and then English. That's what I was told, but, anyway. Va a estar este canto en la pantalla en inglés y en español. And we're gonna sing it in Spanish first. Vamos a cantarla en español primero. But I really want you to stop and ask yourself the question. Pero yo en realidad quiero que te detengas y te preguntes esta pregunta. As you pregunta. sing te this song, cantas este canto. Who is Jesus to me? Quién es Jesús para mí? What am I willing for him to do in my life? And this song has always been special to me. Este canto ha sido para mí. Because it's a prayer. Es una it's a prayer that comes from the recognition. We'll put it in Spanish first, if that's okay. But oración. it's the prayer that comes from the recognition. Una oración que sale del reconocimiento That only he can change me. de que solo Él te puede cambiar. Only he can me into his image. Solo Él te puede formar a su imagen. Algunos ya lo conocen en español, solo al mirarlo. So you can join me in while Así que unámonos it. para cantarlo. Si alguien más quiere unirse a este grupo y venir al frente, dándole una oportunidad a Jesús, venga. All right, you can help me out too. Ayúdenme también. Renueva Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Railway it in English. Those who can I read in English. Renew my life, Lord Jesus. Never want to be the same. Renew my life, Lord Jesus. Place your heart inside of me. In my, In my life and thoughts, there are so many things that need the change me. that only your love can bring. And I, I need, need to be transformed into your liveliest, so Lord. Change this heart inside more time change this heart change this heart inside of me Would you bless vamos a ponernos de pie let us pray our gracious father in heaven nuestro padre we're truly thankful to you for your blessings today Estamos verdaderamente agradecidos contigo por tus bendiciones hoy. Te agradecemos por tu palabra. Has hablado a nuestros corazones hoy y muchos de nosotros hemos respondido al llamado y queremos estar contigo, Señor. Y pedimos, Señor, que te bendiga. Their y oramos y te pedimos que tú puedas bendecir nuestra decisión por ti hoy. Y mientras nosotros, Señor, escuchamos tu palabra y salimos de este lugar, que no salgamos igual como llegamos, sino que salgamos habiendo sido transformados. And we thank you, Lord, for this foretaste of heaven. Te agradecemos, Señor, por este mensaje. Where every nation, kindred, and tongue will come to worship before you. Donde toda nación, tribu, lengua, y pueblo vendrá a adorar delante de ti. So bless us, Lord, now as we leave. Ahora al salir de tu presencia. Now unto him that is able to keep you from falling. Y ayúdanos a mantenernos aferrados a Ti, quien nos ayuda a no caer, y que nos presenta sin mancha alguna ante la presencia del Padre Celestial. Para que conozcamos a nuestro Dios y a nuestro Salvador. En gloria y en majestad. Domin eh, poder y gloria Both now and forever. por ahora y por los siglos de los siglos. Amén.